Monster Hunter World. Espérame, yo estoy embobado, Estás embobadísimo. Sí, estamos aquí en el boot de Capcom, donde hay un dragón de hielo en conmemoración de la nueva expansión de Monster Hunter World. Sí, Iceborne. Increíble, o sea, de hecho, mira, pueden pasar ahí la gente. Y puedes, puedes treparte y subir la pinche espada. Puedes entrar, agarrar la nueva arma, que es el mazo. Es la nueva arma. Y aparte te hacen como una foto en 180 grados, sí. Con la que pues ya luego la compartes en Instagram y te haces popular. Sí, yo creo que sí la voy a hacer. ¿La vas a hacer? Y entonces está increíble el dragón, súper, súper bonito. Que esta es la parte más grande, dirías, de Capcom en esta E3. ¿No? Oye, ¿tú vas a jugar Monster Hunter World Iceborne? Por supuesto que sí, la verdad estoy muy feliz con la franquicia porque después de ser fan muchos años de que nadie la pelara o muy poca gente. Ahora sí es mainstream. Me gusta que sea mainstream. No, qué bueno, porque hay más gente con quien jugar y aparte, pues uno puede pasar más fácil a los monstruos. Entonces aquí, pero qué bonito. Sí, que la foto, ¿no? Que este monstruo lo vimos en el trailer donde revelaron también. De hecho, este monstruo, primero te toma la foto, luego te formas en esta fila. Para jugar contra ese monstruo. Yo no sé cómo le hacen porque yo estoy ya muy acostumbrado a mi setup. Yo creo que es cosa de adaptar. Pues es cosa de adaptar un control. Mira, acá tienen los interactivos de Monster Hunter World. Como en un bosquecito, nevado. Que te sientas. Seguro le suben aquí el aire acondicionado. De hecho, sí se siente más frío, ¿eh? No sé si es algo psicológico. Yo creo que es psicológico. Ahora me están ahí jugando y probando las nuevas armas y probando a todos los personajes. Bueno, a las clases y todo eso. Sí. ¿Qué más? No hay nada. O sea, Capcom tiene muy buenos lanzamientos estos últimos años, pero ahorita está como. Ahorita como. Relax, ¿no? Se frenó un poquito porque pues también era demasiado. Están haciendo Resident 8, están sacando Resident 5 y 6, ¿no? En Switch. 5 y 6 en Switch. Probablemente están haciendo el remake de Resident Evil 3, entonces pues ahí también tiene que tomar un descanso. Acaban de lanzar Dragon's Dogma en Switch. Ah, claro. Entonces, que eso es un putazote. También esa franquicia pegó bastante como competidor de Skyrim, ¿no? Ya viendo así todos los boots, pues bastante popular Monster Hunter. Veo mucha gente formada. Ve la filota que hay. Lo bueno es que hay muchas estaciones de juego, entonces se ve que no esperas mucho. No es esos de 2 horas, ¿no? De 4 en 4. Oye, sí está grande a diferencia de otros, pero mira, ya hay otro pinche photo opportunity igual de Iceborne. Photo opportunity con un pálico. Un pálico con frío, güey. Con un nuevo trajecito. Mira, ahí vemos ahí a la muchachada sacándose fotos. Va a haber una nueva aldea. Oye, qué bonito, Jorge. A ver. Vamos a meternos, así, vamos a sacarnos ahí con el pálico. A ver, hasta para acá. Nos vamos a poner ahí. ¿Can we get in? Yeah, of course. No, we have a camera. Yeah. Ahí Jorge le dijo a la muchacha que está guapa. Estaba ahí y mira, vamos a poner aquí así. Con nuestros micrófonos. Y saludamos y decimos, hola, Folky. Sí, hola a todos. Ya estamos aquí con el pálico. Ya nos sacó una foto Folky. Y ya, podemos seguir el recorrido. La gente quiere ver las figuras, tierra. Ah, es que pues tenemos que hacer que dure el recorrido. Hacerle a la mamada. Mira, primero que nada te enseñan una gabardina de Dante. Mira, qué bonito. De Devil May Cry. Que está perfecta para ir un domingo a las 12 del día a la Alameda, ¿no? Afuera de la Friki Plaza. Esto es para ir a cenar a un lugar bonito. Mira, dice esta réplica. Para entregar panfletos. Mira, esta réplica está basada en la que usa Dante en Devil May Cry 5. Está hecha de piel genuina. Okay. Y está, o sea, la intención es que sea el tamaño de como si fuera Dante en la vida real. Mames, está chaparro, Dante. Y dice, Under Spill, esto lo hizo el equipo de desarrollo de Capcom, Devil May Cry. Thank you. Mira, por aquí, ya entrando a la tienda. Sí. Vamos a aquí ver está aquí. El pinche ratalos. Mira, no aquí. Manches, que me dan están a ratalos. Increíbles. ¿Y cuánto cuesta? Y acá desde arriba tenemos una serie de minifiguras que salen por series de Monster Hunter World, güey. Y entonces van como por épocas ahí lanzando mira, monstruos. Un pukei kawaii. Luego para abajo hay peluchines. Allá hay peluchines de. Ese güey te escupe veneno. Pukei lejiana, que la lejiana sale en esta montaña como de nieve. Sí. También por acá. Más minifiguras abajo. Mira, por acá tenemos a Mochikawa, Sora Magdaros, ¿te acuerdas de Sora Magdaros? Ese güey era el que era el volcán, ¿no? Abajo tenemos más peluchines, mira, ahí está el Toby Kadachi, que es la ardilla eléctrica, el Paulumu, y están todos los peluchines de Monster Hunter World. Vamos a seguir aquí viendo, están increíbles. ¿Te acuerdas que en Japón había unos como gacha que comprabas y no sabías cuál te iba a tocar, ¿no? Y había una colección de 6, todos los dragones más representativos. Y abajo también hay un pálico, ¿sí es un pálico o no? Sí, pero mira, nada más que voltea. Ahorita
luego ahorita hacemos un cambiamos aquí a otro lugar. Mira, por acá tenemos una figura de Belcana, que es el dragón que vimos al principio de Iceborne. Luego está el volumen 11 de figuras, les digo que salen como por series, por oleadas. Más abajo, más peluchitos, o sea, les traban los peluches. Es que Monster Hunter también es muy atractivo para las morritas y los hacen kawaii. Ahí está peluchito. Por eso Monster Hunter Stories de 3DS pegó mucho en la banda infantil y en la banda femenina. ¿En serio? Sí, sí, sí. Órale. De hecho, fue de los que más lo compraron y fue como se metieron a jugar Monster Hunter y por eso también pegó tanto World. Pero mira, suficiente Monster Hunter. Mira, vamos a ir más para allá al fondo. Donde y ve nomás. Papá Mega Man en una figura especial con una sonrisota ahí de Manstein. ¿Qué le pasó, No sé, es una colaboración con un artista que se llama Ron. No tengo idea quién sea Ron, pero okay. Hay figura de Mega Man, de Zero y de Proto Man. Hijo, abajo estos Funkos, no soy fan, Funkos, Y abajo, mira, playeras de Fangamer, de Strider, Dino Crisis, Okami, ven increíbles, Breath of Fire. Yo quiero esos calcetines de Monster Hunter. ¿Quieres calcetín de Monster Hunter? Sí, pero... Yo conozco a alguien de un medio que tiene esa sonrisa, Esa sonrisota. Ah, yo también. Es como sonrisa de Némesis. Ya, vámonos. Vamos, sonrisa de Némesis. Mira, ahí está. Oye, Adrián. Ahí, Adrián. Siempre. Adrián riéndose. Mira, vemos una Akuma. Este Akuma se ve increíble. Es de Shin Akuma, que cuando se transforma, una estatua de prototypes que pueden, pues, seguramente valen unos 300, 400 dólares más. Tierra, son puras abajo cosas. Abajo tenemos a Nekali. Que no necesito, Blanca, pero que quiero más que mi vida. A Carlos Blanca, güey. Ahí está Carlos Blanca, calcetines como retro, como de pixel art de hace mucho, y abajo unos pines, o sea, hasta calzones de Street Fighter tenemos. Vete este lado, yo quiero ver esta, quiero que vean esta y se caguen, ¿eh? Ahorita la van a ver. Okay. Estamos viendo a Carlos Blanca. Jorge, Carlos, ¿y qué? ¿Va a doblar ahorita? Ahorita va a salir ahí Carlos Blanca, está increíble esa figura, está increíble. Escalas 1 a 6. Ya ni tienes dónde poner la tierra, según yo, ya la próxima figura que compres te sales tú de tu casa. Exacto, es que ya no cabe. El plástico se preserve. Mira, por acá vamos a ver más detallitos de Mega Man. Hay mini arcades que están muy de moda. Hay unas mini arcades de réplicas de las originales de los años 90. Pero gringas, ¿no? Sí, son americanas. Está Mega Man. Por abajo, Pixel Pals, llaveritos. Y todo esto lo puedes comprar. De hecho, cada uno viene con la liga de la tienda, que es store.capcom.com. A veces puedes comprar aquí cosas y les dejas tu dirección y ya ellos y ya te calculan el envío. Ajá. Entonces, pone cool. Por acá hay más Pixel. No, son figuritas. Son figuritas como de Pixel Art. Sí, que la marca es Jax. Mira, hay figuras de Mega Man 11. Chistoso, hace mucho. No había visto que existen figuras de Mega Man 11. Ya ves, de todo hay, tierra. De todo hay. Y luego más Street. Mira, por acá está el Chelis. Ahí está, está Canelito, mira. Está Sagat en su traje regular de Street Fighter 2, boxer azul. Está Gael echando un Sonic Boom. Luego está otro Gael haciendo la chilena. Está haciendo la chilena y aventando a una chilena. La chilena. Es la chilena, güey. Y otro Sagat en otro color. Abajo tenemos una Cammy en su traje de como del Army, que fue de los trajes premium cuando salió Street Fighter 5. No mames. Luego está Ken, que es el Ken. Sí. Este Ken sí tiene cara chida, no como el del juego. O sea, mejor compren la figura. Mejor compren la figura. No. Luego por acá está Ryu. Ryu, así Ryu. Lo dicen aquí. Aquí lo conocen como Ryu. Ryu. Ah, Ryu, que está ahí también echando Que así no te echas un tiro con él, porque ahí Chun-Li quiero que me cargue, Es Chun-Li, esa es como para poner tu celular, Jorge. Yo quiero que me cargue esa Chun-Li. ¿Tú quieres que te cargue Chun-Li? No, oye, yo también. Y abajo unos prototipos también, ¿no? Hay prototipos, siempre es Kotobukiya la marca que hace las figuras de Street Fighter. Y son prototipos que no están pintados. Y abajo todavía, paneles. Unos Arcade Sticks de Hori y para el Switch, güey, no manches. Sí, son compatibles con Switch. Porque oye, puedes jugar Street Fighter. ¿A dónde vamos, tierra? Mira, por acá, Jorge, te voy a enseñar algo muy chido por acá. Ya. Mira, tenemos una Chun-Li echando ahí, creo que es un Hadouken, si no me equivoco. Ok. Que está increíble esa figura. Y una Cammy. Y de hecho, si ven el piso de las figuras, según yo las puedes unir. ¿Cómo? Son como unos dioramotas. De varias haces una grandota. Es un dioramota. No mames. Luego, mira, por ahí, el reflejo van a ver a una persona indeseable. Ahí es vean, que se llama esa nuca Memo indeseable. El que nos está estorbando para las figuras. O sea, véanlo. ¿Quién es? O sea, no le importa que estamos trabajando. Vean ese liguero, güey. No mames. Horrible. No. Mira, Folken, ignóralo. Vamos a seguir viendo. Por acá tenemos figuras de Bandai y también unas playeras de Street Fighter
que están bastante cool. Llévame a lo que quiero ver, por favor. Qué horrible es. qué imagen tan desagradable, güey. Figuras de Bandai, ¿dónde estás? Esto es serio, eso. Déjate, te quiero viendo. Por acá, mira, está Chun-Li, está Blanca. Abajo tenemos otra figura de Ryu cuando ya está poseído por el, por el espíritu maligno. Bueno, no es maligno, nomás se sobrecargó de poder. Ahí está. Y hay unas piernototas que le están... Folken. Ahí. No. Folky. Se te está pegando lo mismo, hierbas, por favor. Vas al... Luego mira, la por acá rimea. Tenemos más figuritas. Esta está increíble. Está increíble. Yo solo quería venir a estas. Tenemos una figura de resina de Amaterasu. Está increíble, güey. Me gustaría tener eso en el centro de mesa de mi sala, aunque no tengo ni sala. Sí, no, hipotecas tu casa. Y está en su versión grandota y su versión chiquita para que, por si eres pobre. Por si no te alcanza. Una figura de Nero, basado en su diseño de Devil May Cry 5. Ajá. Ese de Ethan. Por ahí al fondo ahorita vamos a ver, se ve ahí a Phoenix Wright con todo y el taburete ese donde está haciendo el objection. Su oficio, el objection. Pero no, además, yo ya quiero decir objection. La figura de Amaterasu está, güey. Sí, no. Está increíble. O sea, obviamente jamás la vas a tener. ¿Estás no, yo creo o sea... que nunca la veré. Nunca. Ahí está nunca la tienda. Veré. Si la quieren, vayan a First. Mira, ahí está. Ya allá. Podemos ver a Phoenix Wright. A Naruhodo, como se llama en japonés. ¿Así se llama? Haciendo objection. Ese leaker, güey. Hay un leaker allá abajo. Allá abajo hay un leaker de Resident. Una gorra de Raccoon Police. Y esa gorra sí se me antoja, güey. Fíjate que de Resident casi no veo merch, ¿eh? Bien poquito. Pues es que Resident ahorita no está tan de moda. Eso es, ay, güey. Bueno, sí, vamos allá ahí a las arcades, ¿no? Ahorita vamos a dar ahí un recorrido. Vámonos. Para acá, para los mini arcades. Mira. Mucha banda. Mira, Jorge. Yo quiero jugar. A la cámara, salúdala. Ay, es que quiero jugar. No quieres jugar. A ver. ¿No jugar? esta nueva sección de Arcades One Up, que son unas reproducciones con una pantalla que obviamente no es un monitor CRT ni nada, sino que es un display, pero que ha pegado bastante. Mira, ahí están jugando. Que las puedes poner en tu casa, te sientes más gamer. No, y la neta, pues es una forma de tener la licencia, ¿no? Pues sí. Hasta cierto punto. Porque sí es oficial, ¿no? Entonces hay de Final Fight, hay de Street Fighter 2, Championship, bueno, Champion Edition. Acá y está. Y nada más, creo que son las únicas que ha sacado Capcom. Por ahora. Aunque tienen varios juegos. Mira, esta trae Champion Edition, The New Challenge, y también trae Super Street Fighter 2. O sea, puro Street Fighter. Puro, porque Street Fighter, ya había otro pues que no pegaría era. Pega mucho. Sí, Street no, Fighter. Claro, güey. Pega muchísimo. Pues tierra ya. Se nos acabó Capcom. Pues se nos acabó Capcom. Yo me quedo con las figuras. Lo ha hecho muy bien porque te va a enseñar mucho. Increíbles las figuras. Por ahí. Qué bonito siempre es ver el logo de Capcom en azul. Así azul y con amarillo. A mí me encanta. Aunque cuando da un solo fondo negro, tipografía toda blanca. Está chido. Se ve como más fino. Pero qué bonito el boot de Capcom, como siempre. Aunque este 3 no presentaron básicamente nada más que Monster Hunter. Sí. Estuvo increíble. Que ya lo conocíamos. Y pues como siempre, pero bien, les traemos lo que pueden comprar en línea y quedarse hasta sin calzones. Hipotequen, aunque no posean. Gracias. Gracias por haber estado aquí en este recorrido. Nos vemos. Cuídense. Fun Aloud. Arcade E3. Protagonizado por Manolo Murray, Asher Scott, Volken Z. Jones, Tierra Williams, Adro Estrada y Jorge Niteis. Esto es Barcade E3, presentado por Boost.